Habíamos venido mencionando y estamos muy conformes de que hayamos podido generar un, un acuerdo entre los distintos sectores, no solo políticos y sociales, para proponer a la ciudad un camino de continuidad y de progreso. Entendemos que, que Eduardo era la persona que, que reunía a mayor ascendiente en términos de los precandidatos que existían pero no se trató de una discusión ni un debate ni de nombres ni de ni de ni de cargos ni nada por el estilo, sino fundamentalmente como lo mencionamos, destinamos muchísimo tiempo a hablar distintos ejes de gestión, la posibilidad de Continuar todo lo que haya que continuar, de ir por temáticas que se encuentran pendientes o que hay que cambiar y también de poder asumir los nuevos desafíos. Siempre menciono uno que es el tema de lo que es el centro ambiental que ya desde hoy ha empezado a arrojar residuos en la celda. Digo, todo un desafío que tenemos hacia adelante y otras temáticas de nueva generación que van y, bueno, bueno de continuar de un proyecto de transformación del cual nosotros nos sentimos parte desde hace 25 años y que aún en las diferencias hemos podido construir la unidad. La unidad en la diversidad, yo siempre lo digo, es, es tiempo más de sumar que de restar, de unir que de dividir en momentos tan convulsionados y de pensar en la ciudad. Y nosotros estamos convencidos que la propuesta que encarna Eduardo es la mejor propuesta para la ciudad que, que viene y es la propuesta que podemos acompañar y que seguramente integraremos equipos para para esos tres objetivos, continuar lo que haya que continuar, cambiar lo que haya que cambiar y, y asumir los nuevos desafíos que hay que, que asumir. Lo que sí no podemos hacer es que Villa María vaya para atrás, que Villa María se detenga, eh, que Villa María tiene un progreso... Y tiene un espíritu de progreso que es muy marcado, y nosotros vamos a contribuir para que ese objetivo se alcance. Y lo vamos haciendo acompañando la candidatura de Eduardo para las próximas elecciones a intendente, en una señal de, de unidad, no solo desde el espacio político, sino de otros sectores sociales, políticos, económicos de la ciudad, a los que aspiramos a sumar y a comprometer, porque la ciudad se hace absolutamente entre todos. Veremos. Eh, yo en esto tengo primero la convicción de la tarea hasta el 10 de diciembre. Estos tres meses o 100 días de, de gestión van a ser muy intensos con muchas acciones y muchas actividades y lo voy a ejercer hasta el último día con la alegría que me da poder llevar adelante esta tarea para la cual los villamarienses me honraron en dos oportunidades y después donde más útil sea para la construcción. De, de la dimensión en, en el país, en la provincia, en la ciudad, y si no desde llano, porque afortunadamente no soy alguien que tiene la ambición de los lugares ni de los cargos, sino que eh, siente que le ha tocado una tarea en un momento determinado y que después será lo que el proyecto político, la comunidad, y si no, el rol que me toque cumplir individualmente me tenga asignado, voy a contribuir para tirar para adelante, porque como lo decíamos con Eduardo, si algo nos podemos tener diferencias que le hemos marcado en muchas oportunidades, pero si algo nos une profundamente es que amamos Villa María, queremos Villa María y queremos lo mejor para...